Buen día, chicas. Hoy es un día nuevo, un vlogcito nuevo. Bienvenidas a un nuevo vlog. Estamos a jueves 27. Creo que sí, jueves 27 de marzo. 28 o 27. El enano se va a hacer chinitos en el cabello. Así que pues vamos ahorita a la estética para que se los haga. Y al rato les mostramos el resultado. Así me quedaron mis chinos. Así me quedaron mis chinos bien bellos y hermosos. Ay, qué guapo se ve. ¿Cómo te ves? ¿Te gustaron? ¿Sí? Así ya va a ser más fácil que te peines, ¿eh? Yo no sabía que me iba a mirar de ti. Sí, no, ven, chicas, ya tenemos al enano todo chino. Pero si lo quieren hacer o si ya lo hicieron, si ya lo hicieron, sabes que huele. Ustedes pueden saber si que huele mal. Así huele feo el producto. Pero se les ve bonito, y no se ve bonito. Y aparte es bien práctico, ya para que él se peine solo. Porque como él tiene el pelo bien laxo, es bien complicado acomodarle el pelo. Y así con los chinos ya es más fácil. ¿Qué tiraste? Ya, ya está limpio. Gracias. Ya, vamos a lavarte las manos. Ya. Hola, hola, chicas, buen día. Ya estamos a otro día, ya es viernes 29, creo. Sí, sí, viernes 29 de marzo. Ayer, chicas, nos fuimos a emergencias otra vez con el gordito porque la tos no lo dejaba. Entonces, aparte ya se lo oía, espérenme porque tengo mucha luz de la ventana. Déjenme, nos pongo acá al otro lado. Les decía que nos fuimos a emergencias con gordito porque ya se le oía como un silbidito cuando respiraba, cuando estaba dormidito. Y aparte cuando tosía, tosía y le hacía como una quejita. Entonces ya eso me preocupó y le dije al tóxico, ¿sabes qué? No, yo hablé a la clínica, pero la muchacha, bueno, la doctora de la clínica me dijo, ¿sabes qué? Mejor sí vete a emergencias porque sí me preocupa su respiración. Entonces por el CRO ya nos había dicho el doctor que traía el virus del CRO, algo así, que le da a los viejitos y a los niños, creo que se llama, que creo que es ese. Por el virus del CROP ya nos había dicho el doctor CROP, no sé bien cómo se pronuncia, pero algo así, que él iba a tener esas crisis de, pues, de que le faltaba el aire, pero pues que se le iba controlando conforme pasaban los días. Las crisis le daban, pero yo lo vi mejorcito el sábado y el domingo, que fue el sábado a la madrugada que nos fuimos a emergencias, lo inyectaron y ya el sábado lo vi bien, bueno, mejorcito, no bien bien, pero mejorcito. El domingo igual, el lunes en el día anduvo bien, pero ya en la noche empeoró. Entonces, como ya nos había dicho que iba a tener esos episodios, esos ataques, pues dije, a lo mejor es por el mismo virus, por lo que ya nos había comentado el doctor. El martes igual, todo el día no quiso comer, el miércoles igual, y ya ayer fue cuando dije, ¿sabes qué? No. Llamé a la clínica porque cancelé la cita del dentista del enano que le iban a extraer un diente porque todos ya andamos engripados. Entonces dije, no, pues mejor la cancelo, ¿para qué lo llevo? La cancelé y ya le dije a la muchacha el motivo. Y ya me dijo ella que pues tenía 24 horas emergencias online. Para cualquier cosa, llámanos y pues te ayudamos. Entonces ya en la noche pensé, dije, ok, ya voy al gordito otra vez bien mal. Les hablé y me checó online una doctora. Y pues ya me dijo, ya sabes que se le oye su respiración bien, bien, pues me preocupa, dije, ya me preocupa su respiración, así que sí, mejor vete a emergencias. Nos fuimos a emergencias a las 9 de la mañana, a las 9 de la noche, y ya y pues entré, ya me checaron la temperatura del gordito, y pues en cuanto la checaron, la temperatura 113, chicas, y el gordito yo se la chequé aquí en la casa y no tenía supuestamente temperatura, pero ya pues se la checan de otro método. Entonces, 113, ya me dijo el doctor, puede que traiga la fiebre por dentro. Por eso es que en tu termómetro, pues no, al checarle así dice no es igual. Entonces en tu termómetro salió normal, pero pues yo lo sentía calientito, liviecito de su cuerpo. Pero yo dije, a lo mejor la misma enfermedad. Entonces lo checaron la temperatura y 113.
ya me dijeron, ¿sabes qué? No te podemos dejar salir, tenemos que bajarle esa fiebre porque está muy grave la fiebre. Y pues vamos a checarle, y ahora sí, todo, le hicieron placas de sus pulmones y todo, todo su chequeo completo. Y pues sí, chica, salió que trae inflamación en sus pulmoncitos, no sabemos si sea una infección o algo. Y supuestamente iban a checar ellos todavía con otro doctor, y ya depende de lo que saliera, iban a mandar más medicina. Gracias a Dios ya me llegó el mensaje, ya mandaron la medicina. Y pues ya nomás estoy esperando que llamen para que digan pues qué es lo que, qué le salió. Entonces, pues hasta ahorita solo era eso, una inflamación en los pulmones. Lo que ellos querían era descartar neumonía, pero pues al parecer sí no es neumonía, porque no le enviaron la medicina que me había dicho que le iban a enviar si era neumonía. Entonces al parecer solo es la inflamación en sus pulmones. Pues ya fue ahorita por la medicina. Y él pues ya anda más tranquilo. Este es su medicinita. Es antibiótico para ayudarle a desinflamar su pulmón. Y también le dieron su refil, pero este sí me dijo el doctor que ahorita ya no se lo usa. Así que igual lo agarré porque pues es bueno tenerlo. Pero pues sí, ahorita ya no se lo estoy usando porque no, dijo que no le iba a ayudar mucho. Entonces no tenía caso. Que es su refil de su aspirador, no me acuerdo, como un nebulizador o algo así. Trae su, que le spraycito que le aprietas y le ponen la mascarita para que él le abra las vías. Este es el que se le pone el, aquí el gasecito ese, y ya le ayuda como a abrir sus vías respiratorias, ¿no? Pero me dijo ese ya no se lo usa ahorita, porque lo que queremos es atacar la inflamación del pulmón. Entonces no nos funciona así. Pues ahorita ya vamos a empezar a darle su medicina. Ya le ando haciendo, no quiere comer nada, chicas, solo nuggets, papas fritas. Le ofrezco cositas blandas porque yo siento como que su garganta le lastima lo seco, pero él no me agarra más que los batidos de la fruta o verdura, lo que le ponga, eso sí se lo toma. Y puro nuggets y papas. Ayer le hice arrocito con verdurita, dije para que sea algo más blandito y pueda comer. No lo quiere. Él solo quiere nuggets y papas. Pues bueno, con que coma eso, luego su papá, ya con eso me siento bien servida. Con que esté comiendo, porque tenía, les digo, el lunes empeoró en la noche, ya no quiso cenar. El martes solo su smoothie, le hice solo smoothie y agua poquita, no quería ni agua casi. El miércoles igual, solo smoothie, no quería mucha agua. Y ya ayer igual, todo el día estuvo así, ya está en la tardecita, así lo hice que se comieron unos nuggets. Y pues dije, bueno, ya le hice su arrocito y se lo ofrecí, le quise dar, pero le hacía, lo aventaba, no quería arroz. Entonces pues le hice unos nuggets, dijo que si no quieres arroz, pues déjate, hago lo que te gusta a ti. Pero no me gusta mucho estarle dando y dando puro nugget, pero ahorita pues es lo único que a él le apetece. Igual cuando uno está malo, le va al tóxico que... le va al tóxico, ya todos andamos en gripa. Le va al tóxico que igual cuando uno está malo se le antojan ciertas cosas y ciertas cosas no. Le digo, pues igual hay que darle lo que se le antoje mientras coma. Entonces, pues, esto es lo que le ando haciendo. Y acá ando haciendo también, mi vecina también tiene niñitos y dice que ella también cuando se le ponen así pues se preocupa. Y me recomendó este tecito. Fui, traje manzanilla natural, jengibre, y le voy a poner unas gotitas de limón y miel. Dice, solo cosa, le estilo ollita con manzanillita, jengibre, miel y el limón. Lo endulza con la miel y le pone limoncito y una rajita de canela. Y dice que con eso los niños se les quita la tos a sus niños. Entonces lo voy a calar con el gordito, porque no le estoy dando leche. Entonces solo en el smoothie pues le pongo un poquito para batir. Cuando le pongo, pues cuando le hago de su smoothie normal. Pero últimamente lo he estado haciendo con fruta y poquita agüita para no darle tanta leche, porque supuestamente la leche les hace flema. Entonces le estoy tratando de quitar lo más posible de leche, porque pues, es difícil, le gusta mucho la leche. Pero ya sus bibis no se lo doy, entonces voy a estarle dando el tecito para sus bibis. Y pues a ver si se lo toma. Yo siento que sí se lo toma porque le he estado dando puro tecito así normal de los que tengo aquí en la casa, de limón, de árnica. Se lo he estado tomando mientras está bien endulzado, bien dulce. Se lo toma, entonces pues yo siento que sí se lo va a tomar, y pues para que le ayude.
Y es lo que andamos haciendo, que están toda desvelada, toda greñuda, toda jeruda. El enano ya está tranquilo comiendo ya. No, el enano es de roble, el enano no se enferma. El enano... ¿tú no te enfermas, Edad? Él anda ya con sus chinos ya, todo nice. Voltea. A él a Crisito le quita el hambre. Es lo bueno, chicos, es lo bueno. Ya nomás diría con el gordito que sí se enferma más seguido. Pero el enano, el de chiquito, pues ya ni me acuerdo, pues es mi papá que sigue. Pero el gordito, pues pasa malo, el canijo. Y el enano no, él le vale cuenta la balacera. Nos enfermamos todos en la casa y él bien como si nada, él nos atiende a todos. Cuando nos dio el coronavirus, igual, el bien fuerte, el bien valiente, sí, nomás con poquito dolor de garganta, decía. Lo checaron y todo, pero no era solo inflamación y solo tomaba brócoli. Y ya, 2-3 días y se recuperó. Pero solo dolor de garganta, él andaba como roble caminando y haciendo y deshaciendo y comiendo, eso sí, no se le quite el hambre al señor. Déjame sacar esto. Los puse a desinfectar. Aunque donde los compro en la tienda los lavan bien, pero me gusta de todos los lados una desinfectadita antes de cocerlos. Y como no tenía microdín, ni vinagre, ni bicarbonato, les puse poquito limón. Unas gotitas de limón para desinfectar las ramitas. Y ahorita voy a poner en la olla la parte de las ramitas que voy a ocupar, que es la mitad, y la otra mitad la voy a poner a escurrir en una servilletita para guardarla en una bolsita así. ¡Pájaro! Le puse aquí la manzanilla, la voy a cocer con el jengibre y la rajita de canela. La canela sí estoy viendo si se la pongo o no, porque el gordito... La canela le hace como reacción de mal de orina, entonces se ando viendo como que solo la manzanilla y el jengibre. Y déjeme el pelo en jengibre. Ay, les digo, pues ya estuvimos ahí en emergencias hasta las 5 de la mañana. A las que no saben, el jengibre se tiene que pelar. Porque yo no sabía, se lo digo porque ya no sabía. Con una cuchara simplemente le haces así a la... tecatita para que se le caiga toda la tecatita de enfrente. Yo antes lo ponía así nomás, hasta que me dijeron, ¿sabes qué? No, se pela. Se le quita esa tecata. Ya lo pelo ahorita. Solo voy a pelar el pedacito que ocupo para ponérselo ya gordito. Ya voy a sacar el amarillito del jengibre. Entonces pues se lo voy a poner ahí un pedacito. Es fuerte. Muy fuerte así. Entonces con un pedacito así va a tener. Y voy a hacerle toda esta ollita de té. Lo voy a poner un pedacito más porque sí siento que la ollita está muy grande. Pero pues ahorita sí se despertó, nos dormimos, llegamos a las 5:30, pues nos dormimos y se despertó el gordito. Yo me desperté porque tenía que cancelar terapias, y pues dije, no, pues se las voy a cancelar, que va a andar pobre, pues velado y enfermo haciendo terapia. Entonces le cancelé la terapia de hoy y seguí dormida. Y ya como a las 11 él se despertó con un ataque de tos bien feo. Ya pues me paré fuera y ya dije, ¿sabes qué? No, ya vamos. Ya vi que había estado el mensaje de su medicina y dije, no, pues ya vamos de una vez por la medicina. Se la pusieron como a las 10 de la mañana, así que pues dije, no, ya esperamos, vámonos por tu medicina. Y ahorita se tomó un smoothie, cuando se levantó no quiso más, le quiso ofrecer una tortita de bolillo porque pasamos al bolillo calientito, pero no quiso. Y pues ya ahorita le ofrecí también, traje capirotada y no, señor, no quiso capirotada. Pues ya ahorita se le voy a hacer unos nubes para poderle dar la medicina, porque no me gusta como es antibiótico,
que por ser antibióticos fuertes, yo me gusta darles la medicina así con la pancita vacía. Me gusta estarles robando hasta que comen y ya que coman algo ya les doy la medicina. No hice yo este año. Doctor Wendy, ya ni me acordé de hacer capirotada hasta el otro día que el tóxico me dijo, ¿por qué no trajiste? Porque fuimos con la señora las enchiladas y me dijo que tenía capirotada. Ajá, yo me acordaba que a ti no te gustaba. Sí me gusta. Vean, tiene pasitas, almendras, coquito y esa leche. Está bien bueno. Y yo iba, y una vez dije, ahorita voy a pasar para ver si hay pan, para hacer capirotada, porque tengo todo aquí en la casa. Yo de lo tengo pasas, coco, almendras, todo eso. Pero no había ya pan. Y la verdad, yo no me voy a poner a tostar pan, chicas. Sorry. No me gusta cómo me queda cuando yo tosto el pan. La siento más buena cuando compro ya el pan que viene tostado, ese de... En la mexicana hacen bolillos tostados. Entonces la siento más buena cuando la compro así. Ya cuando yo lo tosto, no siento que no me quede igual. Pero está bien bueno. Comenten aquí abajo quién conoce la capirotada, si la hacen, cómo la hacen, porque cada quien la hace diferente. Hay gente que la hace con piloncillo y agua. Hay gente que le pone queso. Hay gente que le pone como crajeas, de esas que les gustan a los niños en los pasteles. Yo casi siempre lo hago así, naturalita, nada más coco, almendra, pasas y la leche y el pan. Pero yo tengo familias, mis tías, algunas les ponen queso, algunas las hacen agua. Mi querida María la hacía en agua. Hacían agua y hacían leche, porque pues tenía sus retoños que todos nos gustaban, unos en agua y otros en leche. Y nos hacían agua y en leche, para las preferencias de cada quien. Pero él no le ponía grajeas, solo las pasas, almendras, no le ponía coco tampoco, pasas, almendras, queso y nomás, y nuez, creo que le ponía. Y igual a la otra de agua, la hacía igual, nada más que una la hacía con agua y otra con leche. No es agua. Hacen como un almíbar de piloncillo en agua y eso es lo que le ponen. Pero no es pura agua. Pero yo esa no me la hacía mucho porque a mí no me gusta el agua. No me gusta leche. Yo la receta que me hace la de en leche. Lo que me gusta y me conviene, nomás. Bueno, déjenme como me voy a sentar a comer mi capirotada, abrir un vlog, le voy a servir a Gordito sus nuggets que ya están y voy a poner el té. Lo voy a hacer ahorita y para el ratito voy a hacer, andamos bien en modo fit, se llama, andamos en modo healthy, modo fit, comiendo cosas no tan grasosas. No pan, no mucha tortilla. No pan y estoy comiendo capirota. No, pero o sea, estamos tratando ahorita de no comer en las comidas fuertes. Pues así, comida típica de nosotros, ¿no? Que arroz, frijol, guisado, tortilla, queso, bueno, todo. Es mejor que ahorita les estaba haciendo. Ayer les hice arrocito como chino. Ayer les hice arrocito chino, ya se acabó porque el tóxico llevó lonche. Les hice el arrocito y se lo acompañaron con bistec teriyaki. Y hoy voy a hacer una receta que no he hecho, pero tengo muchas ganas de probarla. El chino. Y son unos bistecitos rellenos de verduras. Tengo papa, tengo zanahoria y chile poblano. Y con eso los voy a rellenar. Yo siempre checo las recetas que veo que quiero hacer con lo que tengo. O sea, con lo que tengo las compro y lo hago. Ahorita es la verdura que me queda y me queda bistec, ya puse acá a descongelar el bistec y es lo que les voy a hacer, unos bistecitos rellenos de verdura. Me van a llevar verdura, les voy a hacer una ensaladita de lechuga con aguacate, no, porque mis aguacates están todos verdes, todavía no
Había unos maduros y ya no los terminamos, pero había otros verdecitos y no se han puesto maduritos, entonces aguacates ya no. Ya ahorita para esta semana yo creo que no van a funcionar. Bueno, a lo mejor para dentro de 2 días ya los saqué del refri. Porque he visto que si los dejo en el refri, más tardan en madurar. Entonces, ¿para qué? A ver si alcanzan a estar en unos 2 días maduritos. Y pues yo le voy a hacer una ensaladita con lechuga. Y yo creo que limoncito y sal, porque no me queda otra verdura para acompañar. Y un arroz primavera. Quedó ahí poquito arroz, ya nada más le voy a poner la verdurita para acompañarlo. Y un arroz primavera, ya nada más con cebollita, ajito, zanahoria y elote. Y es lo que vamos a comer el día de hoy. Lo que les voy a hacer ya el ratito que haga la receta, les voy a grabar unos clipsitos para que la hagan junto conmigo para ver cómo nos queda. Ya les doy el visto bueno y ya les digo si me agradó esa receta o no. Para darle el dato a la que le apetezca hacerla, si sí, sale bueno o no. Así que pues al ratito les grabo otros clipsitos. Y ya les enseño cómo se hace ese listecito rellenos y cómo nos queda el plato. Que pues, los veo al ratito en la hora de la comida. Y bien, chicas, esto es lo que nos vamos a estar almorzando. Se me antojó un batido de fresas con proteína. A unos molletitos de mermelada y la capirotada que trae. No, ya se almorzó pollo que había ahí que trajimos del Walmart en los días, que no, como lo que es la pechuguita y los muslitos, y se comió eso él. Y el gordito ya anda ya comiéndose sus nuggets. Le hice una agüita con poquito limón porque no quiero darle mucho limón ahorita por las flemas. Su agua no tiene limón, no se la toma, así que le puse casi nada, nomás para que sienta ahí medio el sabor. Y pues ya le estoy cociendo el té para estárselo dando como agua de uso. Le estoy cociendo acá una ollita de té. Esa ollita de té para estársela dando como agüita de uso. Lo que me gusta es que tiene unas gotitas de limón. Así que como le gusta mucho el agua con limón, bueno, siempre, nunca toma agua natural. Le gusta que el agua sepa poquito a limón. Entonces yo siento que el tecito sí se lo va a tomar porque tiene esas gotitas de limón. Bueno, no gotitas, hay que ponerle medio limón. Y pues ese sabor yo creo que le va a ayudar a tomarse el tecito. Se lo voy a estar sirviendo así en su vasito como agua de uso para que lo esté tomando todo el día. Y pues ojalá le ayude. Ya les paso al tip si le ayudó el tecito, para que también ustedes cuando anden en apuros con sus niños y la tos, o hasta uno, dijo mi vecina, hasta uno les sirve también. Así que pues dejen. Voy y me almuerzo, chicas, porque ya anda de hambre. Y ahorita ya me almuerzo relajado porque los niños ya almorzaron. Ya solo falto yo. Entonces ahorita me siento a ver un blogcito, a ver un videito en YouTube. Relajada a comer ahora sí. Voy a almorzar. Provechito a todas las que anden comiendo, juzgando, cenando. Lo que estés comiendo de alimentos, provechito. A la hora que estés viendo este video. Y pues aquí ya tengo friendo unos 2 jitomatitos, cebollita, 2 ajitos y un chile pasilla. Para hacer una salsita para acompañar los bistecitos. Aquí ya tengo blanqueando la verdura, zanahorita, papa y chile poblano. Y pues vamos a usarlo eso para rellenar nuestros bistecitos. Aquí ya tengo el bisté rellenito con la verdurita y lo estoy dorando y cociendo en su juguito con un poquito de aceite de aguacate. Y pues lo sazono con este sazonador que la verdad a mí me encanta mucho el sabor que le da toda la carne de res. Este sazonador se los mega recomiendo. Aquí ya tengo también un arrocito primavera. Y pues la verdad me gustó mucho la recetita, chicas. Es una recetita práctica, fácil y bastante rica. Aparte de que pues muy saludable porque pues ahí le incorporas verduritas. Y pues así es como nos quedó. Y vean, el clima no mejora. Estamos todo nublado. Ya cocí unos elotitos para al ratito hacer un esquito.